Bien, jóvenes, entonces empezamos este día miércoles con la continuación de la unidad número 3. Estamos viendo ecuaciones de primer grado en una variable. Y empezamos ahora con la sección 2, que son las propiedades de la igualdad. En el tema que vimos el día de ayer, vimos la definición de lo que era una ecuación de primer grado. Y habíamos dicho que una ecuación de primer grado es una igualdad donde lo que hacemos es resolver una ecuación donde se encuentren variables. Y al encontrar el valor de esa variable, entonces estamos resolviendo dicha ecuación. En este caso de aquí, lo que vamos a ver es cuáles son las propiedades de la igualdad que nos sirven a nosotros para poder resolver ecuaciones de primer grado en una variable. Veamos entonces lo que nos conduce el libro. Y nos aparece el siguiente ejemplo. Dice ahí, encuentra el valor en gramos de la caja que hace que la balanza esté en equilibrio. Y nos aparece en su libro un esquema como este, ¿no? Resulta ser, jóvenes, que una ecuación realmente refleja una balanza. Para mantener el equilibrio de una balanza, pues evidentemente de un lado y del otro, los pesos tienen que ser totalmente iguales, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí en el esquema es que tenemos una caja que no sabemos el valor de su peso. Sin embargo, tenemos dos cubitos, por decirlo de alguna forma, y cada uno de estos cubitos pesa un gramo, es decir, este pesa un gramo, este pesa un gramo. Es decir, que el peso de esta caja más 2 gramos es igual, fíjate bien, es igual al peso que yo tengo en el lado derecho de la balanza. Es decir, si yo cuento 2, 4, 6, 8, 10 gramos. Es decir, yo en la parte derecha tengo 10 gramos y en la parte izquierda tengo una caja que no sé su peso y tengo yo en este caso pues 2 gramos. Estos dos cubitos que tengo acá son 2 gramos que yo tendría por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicando ecuaciones de primer grado, vamos a resolver esta balanza que tenemos aquí de tal manera que encontremos el peso de esta caja. Bien, veamos cómo lo vamos a resolver. Primero que nada, vamos a suponer, al igual que como lo hicimos en el caso de las tortillas, en el ejemplo de la clase de ayer, nosotros vamos a suponer que el peso de la caja va a representar el valor de una variable, en este caso el valor de la variable x. Entonces nos va a quedar el peso de la caja representado con el valor de la variable x más dos cubitos de un gramo cada uno, es decir, 2 gramos, es igual al valor de 10 gramos que tenemos acá. Si tú te fijas, hay algo que bien interesante en las balanzas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quito 2 pesos de acá y yo quito 2 pesos de acá? ¿Quedaría en balanza, quedaría equilibrada esa balanza? Pues vamos a ir viendo en el ejercicio, ¿no? Como primer paso tendremos lo siguiente. La balanza está equilibrada, pero para que esa balanza esté equilibrada tenemos lo siguiente. Tenemos el valor de x más, porque yo tengo que sumarle estos dos pesos que tenemos acá, que en este caso son 2 gramos, 1 más 1 es 2, por eso tenemos aquí x, el valor de la caja, que no sé cuánto es el valor del peso, más 2 es igual al total de gramos que tengo en la parte derecha. Y el total de gramos que tengo en la parte derecha evidentemente son 10 gramos. Ok. Ya tenemos el primer análisis. ¿Qué tal si yo le retiro, fíjate bien, 2 gramos en el lado izquierdo y en el lado derecho de la balanza? Fíjate que la balanza quedaría completamente equilibrada, ¿cierto? No sé, esta parte de aquí no bajaría porque estamos diciendo que este peso que yo tendría aquí es exactamente el mismo peso que tendría aquí al quitar estos 2 gramos y estos 2 gramos de la parte izquierda y de la parte derecha. Por tanto, me quedaría que... ¿Qué me quedaría? Me quedaría el valor solamente de x va a ser igual al valor de cuántos gramos. Contémoslo, 2, 4, 6, 8. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de x, es decir, el valor de la caja que yo tengo aquí, realmente va a pesar 8 gramos. Pero para poderlo hacer, lo que hacemos es lo siguiente: quitar 2 gramos a ambos lados. Lo que teníamos inicialmente era x más 2 es igual a 10, y lo que nosotros hicimos fue quitar 2 gramos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Me queda x más 2 menos 2 es igual a 10 menos 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Quitar entonces 2 gramos de tal manera que la balanza sigue siendo equilibrada. Al hacer las operaciones, tú sabes que 2 menos 2 es 0, me quedaría x nada más, y 10 menos 2 es 8. Por tanto, la balanza ya equilibrada quitando esos 2 gramos de cada lado, entonces me queda que el peso en gramos de la caja es equivalente a 8 gramos, es decir, que x es igual a 8. Y lo podemos comprobar. Al quitar los 2 gramos aquí, nos queda x es igual 2, 4, 6, 8 gramos.
Por tanto, hemos encontrado que el peso de esta caja es equivalente a 8 gramos. Ahora, lo que yo quiero que tú veas aquí es qué fue lo que nosotros hicimos para poder mantener la igualdad. Lo que nosotros hicimos es que le quité a ambos lados la misma cantidad de peso. ¿Qué hubiese pasado si aquí solo le hubiese quitado un gramo y aquí le hubiera quitado 2 gramos? Evidentemente esta balanza hubiese caído de este lado porque hubiese tenido más peso, ¿de acuerdo? Las ecuaciones son una balanza. Lo que yo hago de un lado, del lado izquierdo, lo debo hacer exactamente de la misma manera en el lado derecho. Lo que hicimos en este procedimiento que acabamos de hacer es que le acabamos de quitar o restarle 2 gramos a cada lado de la balanza de tal manera que quedara en totalmente equilibrio. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Por tanto, entonces aquí la respuesta es que el valor de la caja es de 8 gramos. Ahora bien, dice por acá, si existe equilibrio en una balanza, lo que acabamos de ver, se puede quitar o agregar la misma cantidad a cada lado de la balanza y esta seguirá ¿en qué? En equilibrio. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en el ejemplo anterior? En la parte anterior. Lo que nosotros hicimos fue que a ambos lados de la balanza le quitamos exactamente la misma cantidad de peso. En este caso, los 2 gramos. Bien. Vamos entonces ahora a resolver el ejercicio o el ejemplo 1.3 que nos dice lo siguiente. Encuentra el valor de X que hace que la balanza esté en equilibrio. Ya sabemos que para que esté la balanza en equilibrio, yo puedo quitar o agregar la misma cantidad en los dos lados, es decir, en la parte izquierda o en la parte derecha de la balanza. Tenemos lo siguiente, tenemos aquí dos pesos que están representados con X y aquí ustedes se pueden dar cuenta que tenemos 4 gramos aquí y 4 gramos aquí. En total tenemos 8 gramos. Vamos a resolver esto. Vamos a encontrar el valor de la variable X utilizando la misma lógica que utilizamos anteriormente. Lo que tenemos aquí en el primer paso es que tenemos los dos pesos, que son 2X, con los 8 gramos. Yo lo puedo representar en una ecuación como X más X. Ya sabemos que al sumar estas 2X me va a quedar 2X. Va a ser igual, porque es una balanza, a 8 gramos. Entonces me queda representando en una ecuación 2x es igual a 8. Vuelvo a repetir por qué 2x, porque aquí tenemos x más x es 2x y eso, como es una balanza, es igual al valor de 8 porque aquí tenemos 8 gramos. Bien, ¿qué pasaría entonces si yo quito uno de los pesos? Vean que cada peso entonces representan 4 gramos, por lo que x sería igual entonces al valor de 4 gramos. En este caso entonces retiramos X gramos que equivalen a 4 gramos y en este sentido entonces nos queda que X es igual a 4 gramos. Quiere decir entonces que cada uno de estos pesos de X representan 4 gramos, es decir, este valor de X representa estos 4 gramos de aquí y este valor de X representan estos 4 gramos de acá. Si tú te fijas, estamos hablando del doble, ¿no? Estamos diciendo entonces que aquí estos 2X representan realmente 8 gramos. Quitando el valor de una X, entonces descubrimos entonces que cada valor de X que tenemos aquí en peso representan 4 gramos en peso. Muy bien, lo que hicimos aquí entonces fue que le quitamos uno de los pesos para poder encontrar el valor de la variable X. Por tanto, entonces el valor de X es de 4 gramos. Continuando entonces en lo siguiente, en su libro aparece lo siguiente. En los temas siguientes aprenderá a resolver ecuaciones de primer grado utilizando estas propiedades que son conocidas como las propiedades de la igualdad. Y van a tener como tarea lo siguiente. La tarea 1.2 dice lo siguiente. Seleccione qué pasaría en la siguiente balanza si agregamos 3 gramos a cada uno de sus lados. Es decir, la pregunta es, ¿se inclina al lado izquierdo la balanza, se mantiene en equilibrio o se inclina a la derecha? Fíjense que con este peso X y con estos 4 gramos la balanza está equilibrada. ¿Qué pasa si yo le agrego 3 gramos en el lado izquierdo y 3 gramos en la parte derecha? Tú me contestas entonces cualquiera de estas tres. O se inclina a la izquierda, se mantiene en equilibrio, o se inclina a la derecha. ¿Qué piensas tú en casa? Y por último, la otra tarea que van a resolver es el ejercicio 1.3, donde dice observa la balanza y completa la ecuación en el paso 1. ¿Y qué significa X en el paso número 2? Fíjate bien. Lo que tú vas a hacer es completar estos valores aquí. Vamos a hacer, para que me entiendas, el primero, para que tú puedas trabajar en casa con nosotros dos. Yo lo que tengo aquí es, ¿cuántos valores de X tengo? 3X. Entonces yo pondré aquí 3X es igual, y si tú cuentas aquí, yo tengo 9 gramos. 3X es igual a 9.
¿Qué pasa si yo quito 2 pesos de X aquí y solo tengo X? Igual a 3 gramos. Por tanto, entonces aquí tú colocarías que cada uno de estos pesos de X realmente equivalen a 3 gramos. Igual vas a trabajar entonces con el inciso B y vas a trabajar con el inciso C. Cualquier duda que tú tengas con esta parte de aquí, me puedes escribir y con mucho gusto pues puedo ayudarte a resolver tus inquietudes. Hasta el próximo video.